Dioses, seres supremos que con un chasquido crearon todo, y con uno más podrían convertirlo en nada. Seres que nunca podremos entender. Tan solo imagina, ¿qué harías si fueras uno de ellos? ¿El bien? ¿El mal? ¿La locura? Dicen que el poder siempre corrompe. Hoy te contaré la historia de un hombre que jugó a ser un dios. Creyó tener el juego ganado. Sin embargo, cuando estaba por celebrar el final, se dio cuenta que solo era una pieza más en el tablero de alguien. El día de hoy, en Mystery World, hemos viajado hasta la hermosa costa de Zihuatanejo para intentar infiltrarnos en el templo a la corrupción de uno de los policías más oscuros en la historia de la humanidad. Estoy hablando del Partenón del Negro Durazo, el hombre que jugó a ser Dios. Bienvenido a Mystery World. Yo soy el Capi. Prepárate a conocer la otra cara del mundo. ¡Hola, soldados! ¡Hola, chicos! Soldados, Darián ahora sí está feliz ya de que está grabando. Ya. Veanla, viene bien primaveral. Bien playera, ¿no? Soldados, el día de hoy nos encontramos de vacaciones. Ya era justo y necesario para Darián. Y nos encontramos en la bellísima costa de Zihuatanejo, en el estado de Guerrero. Zihuatanejo es una de las playas, bueno, mejor dicho, de las zonas playeras más bonitas que hay en nuestro país. De calidad. Miren, chicos, esta vista está hermosa. El hotel, la playa. Yo, no es cierto. Uy, Darián, bien. Está muy bonito. Así es, chicos. El día de hoy, aquí en Mystery World, vamos a hacer algo diferente. Algo que se sale de nuestra rutina habitual. Y es que el día de hoy vamos a contar una de las historias más terribles, trágicas, sangrientas y violentas de todas las que hemos narrado aquí en Mystery World. Sin embargo, contrario a lo que muchos de ustedes piensan, no vamos a hablar de exorcismos. El lugar por el que nos dirigimos hoy aquí a la ciudad de Zihuatanejo es... Por una persona. Sí, el día de hoy se trata de un ser humano, no de un demonio, no de ningún ente maligno ni nada de estas circunstancias. Si vieron nuestro video de la Posada del Sol, identificarán perfectamente el nombre de Arturo Durazo Moreno, mejor conocido como el Negro Durazo. Como les comentamos en el video de la Posada del Sol, Arturo Durazo tenía propiedades por todas partes y aquí en la ciudad de Zihuatanejo, él quiso crear un templo. Vamos a dar un pequeño resumen para los que se perdieron nuestro video de la Posada del Sol. ¿Quién fue el Negro Durazo? Arturo Durazo no fue un político, pero sí fue un servidor público. Exactamente, él fue el jefe de policía y tránsito de la Ciudad de México, que entonces era conocida como Distrito Federal, durante muchísimos años. Se rumoraba muchísimo que las formas en las que él conseguía dinero es que él controlaba no solo a la policía, también controlaba a los criminales. Él decía en qué colonias podían robar, a qué horas. Los movía de cada lado, o sea, él decía, voy a encarcelar a unos de esta colonia, pero voy a soltar unos para que se vayan a otra colonia a robar, y así los tenía súper controlados. Así mantenía como que las estadísticas de que iba bajando el crimen en ciertas colonias y tenía a todos contentos. Seguía teniendo criminales, por un tiempo los mandaba a una zona, por otro tiempo a otra zona, y así mantenía un control del crimen perfecto en toda la Ciudad de México. Y a todos les cobraba sus cuotas semanal o mensual, pero siempre les quitaba su dinero también. Él tenía propiedades increíblemente grandes en la Ciudad de México, pero también en algunas de las ciudades consideradas como más bonitas del país. Entre ellas, obviamente, las playas. Aquí en Zihuatanejo, él creó algo nunca visto en el mundo. En la Acrópolis de Atenas, Grecia, fue construido un templo a Atenea. Atenea llevaba el nombre de Atenea Partenos. El Partenón era un templo dedicado a esta diosa de la mitología griega.
ella era conocida por ser la diosa protectora de la ciudad. Y es que Arturo Durazo Moreno, al ser el jefe de la policía de la Ciudad de México, también se consideraba una especie de protector de México. Él decía que él era el encargado de defenderla como diera lugar y que eso hacía. Y es por eso que él aquí en Zihuatanejo decidió crearse una réplica de su... Olimpo. Sí, con todos los dioses incluidos en ella. Este palacio de más de 700 millones de pesos fue construido aquí. De hecho, estamos prácticamente en un hotel situado al frente. Por eso iniciamos esta toma aquí. Y hoy en Mystery World vamos a explorar este lugar que actualmente se encuentra incautado por el gobierno, y nos vamos a dirigir en este momento hacia allá para contarles algunas de las historias más trágicas que se llevaron a cabo dentro de este hermoso sitio. Vamos a cambiarnos. Aunque la corrupción y el robo son cosas indignantes, no podemos negar que tristemente es algo común entre políticos. Entonces, ¿qué vuelve diferente a Durazo del resto? Lejos de los miles de millones de pesos que Durazo desvió, lo que lo hizo pasar a la historia fueron los casos de desaparición, homicidio y tortura tan brutales a los que fue involucrado. Por mencionar algunos casos, el 14 de enero de 1981, en el sistema de drenaje que pasaba por el río Tula, en Hidalgo, México, lugareños encontraron varios cuerpos de hombres de origen colombiano y venezolano. Al llamar a las autoridades, finalmente descubrieron que eran 12 hombres. Todos presentaban signos de tortura extrema. Los 12 hombres presentaban amputaciones, algunos estaban decapitados, rasgos de quemaduras y un disparo en la frente en cada cabeza. Al parecer, los hombres eran ladrones con permiso de Durazo, y este sospechaba que le estaban robando parte del botín. Tristemente, la desaparición y tortura de estudiantes en la Ciudad de México, la extorsión a mujeres con fines sexuales, el abuso sexual a estudiantes varones con palos de escoba, son solo algunas de las miles de manchas en el historial de Durazo. Ya disfrutaste mucho, Darian. Ahora sí, vamos a trabajar. Vamos. Y bien, chicos, ya estamos aquí adentro del Partenón del Negro Durazo. Lo primero que vemos al entrar es un gigantesco portón que es una réplica exacta al portón del castillo de Chapultepec. Aproximadamente mide como unos 10 metros. Sí, y creo que es un metro de diámetro que hay entre esa entrada que está ahí. Pero bueno, chicos, lo primero que vemos es este gigantesco portón. Posteriormente se ve su zoológico donde tenía animales exóticos. Ahí decían que tenía monos o... tigres. Sí, chicos, esta parte de aquí, luego entrando, lo primero que veían los invitados del Negro Durazo es su pequeño zoológico. Vean esto, que ven aquí, como bien lo acaba de decir Darian, eran las jaulas de leones. Se ve más chiquita de afuera, ¿verdad? Pero está bien grande. Sí, está muy, muy grande. De hecho, había un león de piedra tallado aquí. Se conservan algunos lazos que sí se ocupaban para amarrar a los animales. También decían que había un changuito que estaba, no sé si de piedra o forjado de bronce, pero también los pone así como por decoración que a él le gustaba. Sí. Y este era el pequeño zoológico que tenía la entrada. Dice Darian que estaba disecado también el changuito. Sí, estaba en una de estas partes puesta, pero a lo mejor ya se lo llevaron. Muchas cosas ya se las llevaron. Sí, se las han ido robando, ¿no? La típica rapiña que se le hace a estos lugares cuando quedan abandonados. Y nos comentaban que aquí había una estatua de león de piedra que ya no está, que era lo primero que se veía para darle como una vista más agradable a los leones. Y sí, vean, seguido de eso, está todo lleno de estatuas antiguas de personajes de la mitología griega. Este era Hércules, ¿no? El de la espada. O Perseo. ¿Perseo? Ajá, Perseo. Él fue el que logró derrotar a Medusa, ¿no? Ajá. Pero ve, Capi, también eran como una especie de fuente. ¿Ya viste? Tiene manguerita acá abajo. Sí, dicen que también están Poseidón, varios personajes de la mitología. Y llama la atención que justamente estas dos primeras figuras se encuentran sin cabeza y esta incluso sin brazos. ¿Ya viste, Darian? Sí, como que lo hicieron por
no sé si por odio hacia el negro Durazo. Y pasando estas primeras estatuillas, vemos dos pilares que ya se encuentran sin nada sobre ellos, como si se hubieran derrumbado, si hubiera caído la construcción que llevaban arriba. ¿No? Sí, porque ve, aquí hay uno más tirado. Ah, como que aquí tenía una fuente gigante. Sí. Chicos, esta que tenemos aquí es la entrada principal a la antigua propiedad del negro Durazo. Vean esto, chicos. El nivel de detalle es sin duda increíble. Tenemos más figuras de estos personajes de la mitología por todas partes adornando esto. Sin embargo, la belleza de este sitio es sumamente opacada por las historias que vinculan al negro Durazo. Y bueno, vamos a comentarles otra de ellas. Hace varios años hubo un lamentable hecho en México, en la presa de Tula Hidalgo, donde está el drenaje y el foso con los desechos y todo eso, fueron encontrados los restos humanos de 7 personas. Estos quedaron atorados en el drenaje, podría decirse. Cuando los pobladores se dan cuenta de esto, intentan sacar los cuerpos, los empiezan a recuperar y se dan cuenta que parecen haber sido torturados. Todos tenían marcas de quemaduras, algunos de cigarros, otros de quemaduras mayores. También había un rasgo particular, y es que todos estos cadáveres tenían el clásico tiro de gracia. El tiro de gracia es un tiro que se le da en la frente normalmente a personas que te hicieron algo, que te debían algo. Este lamentable hecho empieza a ganar fuerza no solo en México, en todo el mundo. Llama la atención algo en particular, y es que todos parecían ser extranjeros. Tenían como señas particulares de personas colombianas. También decían que podían ser venezolanos, porque su vestimenta incluso tenía características de ropa de estos países. Obviamente se mandó un grupo de rescate para ver si no había más cuerpos adentro, y en total se concreta que habían sido 12 los cuerpos que estaban ahí en el drenaje de Tula Hidalgo. Entonces empiezan a sacar los cuerpos y algunos incluso estaban decapitados, otros cercenados. Todos mostraban signos evidentes de tortura. El autor intelectual de los hechos había sido, en efecto, Arturo Durazo Moreno, el negro Durazo. Si bien el autor material se presumía que había sido su mano derecha, Sahagún, y no Durazo Moreno, él había sido el autor intelectual. No sabemos si estas personas trabajaban para él y le habían robado, o si querían entrar en territorio mexicano a darle competencia, o cuál fue la razón para que hayan sido violentamente asesinados. Sin embargo, estos hechos fueron así. De hecho, Durazo, para como que deslindarse, se puso en contacto con la familia de una de las víctimas que se pudieron identificar, porque la mayoría hasta la fecha siguen siendo personas consideradas como desconocidas, y les ofrece pagar los gastos funerarios, el traslado, y ofrecer incluso como una especie de indemnización. Y él presumía de que, a pesar de que no tenía obviamente nada que ver según su versión, él quería ayudar a esta familia porque los medios, según él, se estaban lucrando de su imagen y de todo, y quería como que apoyar a las víctimas de esta tragedia, que eran en este caso los familiares de estas personas. Para hacer el video más dinámico y que esto no se torne aburrido, tal y como lo hicimos en la casa de los narcos satánicos, en esta ocasión decidimos ir mezclando las historias de Durazo con la exploración al Partenón. Así que ahora recorreremos un poco los pasillos de este hermoso lugar. Pero bueno, volviendo a esta construcción, esta es una especie de cantina, ¿no, Darían? Sí, ve, y bien lujosa. Este era como el centro de todo el lugar. Vean esto, ahí hay una mesa que yo me imagino. Parecía que como su centro de reuniones, ¿no? Sí, yo creo que aquí era como una pista de baile, ¿no? Esto. Sí. Sí, es sumamente bonita también. Esta obviamente es una fuente. Y aquí pasando este salón de baile que se... Aquí, Capi, estaba la estatua de Zeus. De Zeus, pero hecha de bronce. Dicen que se la llevaron otros políticos. Sí, o sea, ¿fue incautada o fue robada, podría decir? Pues, incautada, pero para... O robada, entonces. Ajá, robada. Exactamente. Bueno, tal vez. Mira, ¿ya viste que todas las imágenes representan tortura? Es que el negro Durazo se decía que él era muy violento y que le gustaba mucho torturar a sus víctimas o a las personas que atrapaba. Bueno, sí, todos los hechos que se alcanzan a ver grabados aquí son de violencia. Por ejemplo, este le están hombre destripa. Siendo apuñalado. Ese sin pierna. Peleando. El toro que queman así, meten a la persona. Ándale, ese. De hecho, recordando que si te das cuenta, esta persona no tiene... ¿Un brazo? Un brazo, una pierna, y su órgano sexual se encuentra cercenado. Sí. Algunas de las personas encontradas en el río
Tula, algunos de estos colombianos no tenían su miembro, su órgano sexual todavía con ellos. Les habían desprendido el pene, se los habían cortado completamente. Y es que Durazo Moreno era prácticamente intocable. Por eso se cree que él hacía sus construcciones así, como si fuera un dios. Él quería consagrarse como una persona muy superior al resto. Y ve qué imágenes tan turbias, ¿ya viste? Darían, ahí donde estás parada contemplando la vista, de hecho, si nos ponemos a analizarlo, podría percibirse como un dios. Sí, hasta te sientes bien estando aquí. Bueno, te sientes poderoso. Imagínate desde ahí arriba. Se ha de sentir más, no sé, como que lo que él esperaba sentir. Sí, es que es un sueño de propiedad esta, chicos. Sí. El nivel de detalle de cada pieza, de cada muro en esta propiedad es increíble. Gastaban millones en la construcción de este lugar, que casi todo era hecho con mármol, con bronce, con materiales exageradamente caros. Y es que aproximadamente se cree que fueron gastados 700 millones de pesos en la construcción de este lugar, del Partenón. De hecho, en una entrevista a él le preguntan qué opina sobre los comentarios que la gente estaba haciendo de su propiedad, porque habían varios que ya estaban diciendo, ¿cómo es posible que alguien que gana oficialmente 20 mil pesos, un aproximado actual de unos $1,000, tenga una propiedad de 700 millones si ganas $1,000 al mes? Y él contestaba con burla, así con risa, de que pues a mí me gusta expresar que tengo dinero, demostrar sí, que lo tengo, porque dice que es envidia de la gente pobre, que así como que burla hacia... Les vamos a intentar dejar un fragmento de esa entrevista, no sabemos si lo vamos a poder por derechos de autor, pero él comenta en esta entrevista que la gente espera que vivas en cuevas. Ajá. Imagínense, él considera... Ajá, ¿esto una cueva o qué? Sí, dice que la gente quiere que vivamos en cuevas. Dijo que él era millonario y que nunca le había temido ocultar al mundo que era millonario. Él dice que no era multimillonario, pero que sí era una persona muy rica, y él lo aceptaba. Decía que era gracias a su inteligencia y a sus propiedades, sus por todas partes, y sus negocios que tenía por todo el mundo. Sin embargo, nunca se supo de un negocio oficial de él. Nunca se supo, por ejemplo, que tuviera hoteles o cosas así que normalmente tienen empresarios. Él nada más era... No era ni siquiera eso. Pero así lo veían entre todos, pues. O sea, él se ponía los títulos que él quería y todo, pues. Y eso era una cosa más que le hacían mucha sátira en la película Lo Negro del Negro, basada en el libro Lo Negro del Negro Durazo, escrito por su ex escolta. Por ejemplo, él fue nombrado doctor honoris causa. En México y en muchas partes del mundo, los niveles para definir a una persona con estudios son licenciatura, maestría y doctorado. Él nunca estudió, decían que no había acabado ni siquiera la primaria, que era como Darían, que no podía pronunciar bien más de un párrafo. Ah, eso sí. No es cierto. Bueno, pero ya siguiendo con el tema. De hecho, uno de sus ex amigos decía que Arturo Durazo no era capaz de leer un texto y no trabarse en más de dos párrafos, porque él tenía un nivel de cultura muy, muy bajo, casi que inexistente. Sí, pero tenía una habilidad para hacer dinero. Y no solo para hacer dinero, también con las armas, y tenía otros talentos que debemos reconocer. Por ejemplo, seguramente ustedes estarán preguntando, chicos, ¿cómo un personaje tan turbio logró tener tanto poder en la vida política? Pero eso se los iremos contando más abajito, para que sigamos mostrándoles más de este lugar mientras les vamos contando esta historia, ¿vale? ¿Qué crees que era esto, Darían? Pues su centro de recreación, porque ves, tiene su jacuzzi. Yo creo que él se sentía como Zeus, ¿no? ¿Ves que Zeus tenía muchas mujeres y le gustaba así? A lo mejor él también tenía como que ese complejo, ¿no? Nunca había hecho la analogía que hizo Darían ahorita, esa reflexión, pero sí, Zeus era muy conocido porque él como que poseía a la mujer que deseaba. No le importaba que fuera humana. Dicen ni que estuviera casada, sí, ni nada. No le importaba nada. Uh-huh. Se dice que Zeus bajaba y poseía a la mujer que él deseaba y la embarazaba. Le gustaba como que tener hijos con mujeres muy bellas. Por eso hay un montón de semidioses según esta mitología, porque Zeus era un pillo, pues. Sí, le gustaba andar con princesas, reinas y todo esa. ¿Y por qué hacemos esta analogía? Bueno, para empezar, porque estamos en un Partenón. Y segundo,
porque el Negro Durazo también era conocido por su fama de ser un coqueto. A él le gustaba estar con mujeres diferentes todos los días. Personas muy cercanas a él decían que nunca lo veían con la misma mujer más de un día, que él todo el tiempo estaba cambiando de modelos. Un día estaba con una chica muy linda. Sí, decían que eran bellísimas, que incluso Miss Universos, cualquier mujer famosa, cualquier celebridad del país o de otros incluso, pasaba por las habitaciones del Negro Durazo. Decían que él, ya sea a la buena o no, podía tener a la mujer que quería. Y es algo de lo que les comentábamos en el video de la Posada del Sol. Él era caracterizado por torturar solamente hombres, por abusar sexualmente de ellos con palos de escoba específicamente. Sin embargo, aunque él no era conocido por asesinar también a estudiantes mujeres, sí que cuando una de ellas llamaba su atención, no tenía, ¿cómo decirlo? Como que se prendía muy rápido, yo creo, porque él las seducía y les compraba cosas, les compraba diamantes, collares, les mandaba hacer hasta collares de perlas con sus iniciales que costaban millones, hasta tenía su propio diseñador de joyería. Así es, chicos, lo que les comentaba hace un momento de ya sea la buena o a la mala, él intentaba tener a la mujer que él quisiera a su disposición. Actualmente hay varias entrevistas todavía en YouTube aquí, en la que se ve a varias modelos o antiguas famosas actrices narrando cómo él les llevaba regalos, les regalaba autos, les regalaba cualquier cosa para estar con él. Sin dudas esta es una de las vistas más hermosas que hemos tenido mientras grabamos un video, ¿verdad, Arián? Sí, se siente muy bonito este lugar. Sí, chicos, vean lo increíble que está todo esto. El clima. Todo es perfecto. La brisna que se respira, a pesar de que estamos sudando porque nosotros vivimos en una zona pues muy fría y no estamos acostumbrados a nada de calor. Vean lo increíble que está esto. No, y aquí te bajas y ya está. El mar. Vean esto, chicos. Un verdadero palacio. Es una lástima que a pesar de que esto legalmente pertenece al gobierno de México, esté prácticamente desperdiciado, ¿no? Aquí ve lo increíble que se ve todo esto, Darían. Pero ¿no crees que si, empiezan a abrir como investigación aquí, crees que encuentren algo o algo así? ¿Como cuerpos o cosas así? Pues sí, como la posada. Creo que no, porque según sé, han venido muchísimas personas que se dedican a buscar objetos como oro, metales preciosos con de estos detectores, a intentar buscar supuestos tesoros que se cree que Durazo tenía aquí ocultos. Sin embargo, nunca han encontrado nada de esto, o sea que yo dudo mucho que tuviera aquí cosas. Una de las cosas que se menciona tanto en el libro como en la película es que él tenía cámaras de seguridad afuera de su oficina, pero estas cámaras no eran para cuidarse de la delincuencia, no era para cuidarse de, por ejemplo, ladrones. De algo más peligroso. ¿Estas cámaras para qué eran, Darían? Para cuidarse de su mujer, de que en caso de que ella viniera, iba a sonar una alarma de pajaritos así como que cantando. Sí. Porque ella tenía que pasar todas las puertas así, se tenían que ir abriendo para que, según ella, no sé si también se sentía como una reina, una diosa. También ella se sentía con poder y pasaba así. Esta obsesión con el poder no era solo de Durazo, también la había contagiado a sus seres queridos. Su hijo era un claro ejemplo de los famosos juniors, de estas personas que aquí en México les llamamos a los que nacen con padres con mucho poder y tienen prácticamente todo. Aquí en México se les conoce como juniors. En otros países creo que tienen otras maneras de llamarlos, pero su esposa también estaba sumamente corrompida por todo el poder que Durazo tenía. Tan es así que sí, Durazo mandó a instalar un botón que simulaba el sonido de pajaritos. Ajá, como alarma. Sí, para que cuando su esposa se acercara o la vieran en las cámaras, alguien activaba el botón y él había mandado a construir una puerta secreta en su oficina para que si él en ese momento tenía una chica dentro, la sacaran por esa entrada secreta. De hecho, muchas veces estaba con chicas de toda clase, de todo tipo, porque yo les iba a comentar en sí que esas cámaras de seguridad habían sido instaladas porque él estaba viendo todo el tiempo qué chica pasaba afuera de su oficina, para que si le gustaba le decía nada más, la va a querer general, y si él le gustaba les decía, mira, tráeme a esta que va pasando por ahí, y él las convencía ya sea a la buena o a la mala, ya sea con regalos, como bien decía Darían, él les decía que les podía dar absolutamente todo. Por cierto, ahorita que ya se está metiendo el sol, vamos a iniciar la exploración en el sótano, que es lo que podría considerarse un poco aterrador de este sitio, dentro de lo que cabe. No, porque y en la parte de arriba se ve bien tétrico. Prácticamente todo es hermoso. Por ejemplo, presta vela tantito, Charlie. Quiero que vean esto que hay aquí atrás de Darían. Esta vista de la ciudad es simplemente increíble. Vean esto, chicos. Vean el atardecer visto desde esta zona.
Vean esto, chicos, es simplemente hermoso todo lo que hay aquí frente a nuestros ojos y todo lo que Durazo veía en sus pequeñas escapadas que se daba a este paraíso en la tierra que él tenía, que él de hecho consideraba una casa muy común para una persona de su nivel. No, y de hecho en algunas entrevistas que les hacen a las exmujeres de Durazo, las mujeres reaccionan de una forma muy alegre, o sea, nunca se arrepintieron de andar con él. Yo, bueno, si yo hubiera sido una de ellas, diría, no manches, ¿por qué hizo esas tantas cosas? Pero aquellas sentían como una alegría tan grande porque les regalaban diamantes o las dejaba bien empoderadas con casas, dinero, coches y todo lo que ellas quisieran. Y hasta la fecha creo nadie se arrepiente de haber andado con él o de haber conocido al negro Durazo. Pero eso es porque creo que solo estás viendo un lado de la moneda, Darian. La mayoría de personas que no aceptaban por las buenas no aparecían. Por eso es que no hay testimonios malos porque... o eran las buenas, o ya no existías. Y bien, chicos, Mira. Vean, Charlie me acaba de salvar la vida. Enfoca, Charlie. Yo pensé que no lo habías, ya lo habías visto. No lo había visto. Me acaba de salvar la vida, pero bien. ¿Cuántos metros son? ¿Como unos 3, 2? Como lo mismo de la alberca, ¿no? Como unos 5. Ve. ¿Bajamos? A ver qué hay. Pues por ahí pasa el drenaje. Sí, huele muy feo, huele a drenaje. No creo que haya nada, pero aún así, si quieres pásame la luz. Me voy a asomar rápidamente, chicos, para que no digan que... el Capi no quiere. Que no quiero o que quedó en mí, ¿vale? No hay nada, hay excremento humano, chicos, y nada más. No, nada más. Sí, está muy, muy grande, pero hagan de cuenta que es como una cisterna, pues. Cisterna, exactamente, pero solamente excremento humano. Yo creo que personas que... cuidado, no te vayas a caer como yo. Casi me mato. Gracias, Charlie. Ven lo bueno que venga mi primo para cuidarme. Pero vamos a entrar al sótano, ¿no, Darian? ¿Por aquí? Sí. Chicos, la ventaja de que tenemos ya unas cámaras muy muy buenas en condiciones de poca luz es que ustedes pueden ver con mayor detalle prácticamente todo. Sin embargo, una desventaja es que de verdad esto está sumamente oscuro y como ustedes en la cámara lo ven tan iluminado, yo no veo nada. No creerían lo oscuro que está esto, ¿verdad que está tétrico? Exageradamente. ¿O qué opinan ustedes, chicos? Están negros, están... ¿De verdad que se trata? Sí, hace rato mandamos al hermano de Darian, a su gemelito, a sacar unas tomas aquí, pero nos dijo... Macaulay es el sacrificio. Sí, es que Macaulay... Mira, hay unas escaleras. Antes de que las iluminaras no se veían, ¿verdad? Y en la cámara ya se ven. No, y abajo hay un hoyo, ¿ven? Hay hoyos. ¿Dónde hay hoyos? Aquí abajo. A ver, ilumina el suelo, no me vaya... Aquí está, ¿ves? No, y se siente bien poco. Sí. Esto se siente sumamente inestable. ¿Es una bomba de agua? Es que este agujero, a diferencia del anterior... se ve como escarbado. Sí, porque la donde bajé, donde casi me caigo, es una cisterna. Pero este se ve que lo escarbaron y que estaba hueco. Aquí, sin duda alguna, había algo y alguien lo descubrió o alguien lo vino a desenterrar, porque vean esto. Sí, o sea, alguien vino aquí y estaba hueco. Han de haber pensado que había un tesoro. O de verdad había algo y alguien lo vino a sacar. Y yo le voy más a esta última que a la primera, honestamente. Si te das cuenta, de por sí estaba hueco. Y es muy curioso que haya también un zapato, pero no creo que haya sido nada. Mira, ¿la caja fuerte? ¿Esta es la caja fuerte? ¿Ve? ¿Crees que la hayan sacado de ahí adentro? Sí. Oye, sí es cierto. ¿Ve? Coinciden las medidas, ¿verdad? Porque decían que el negro Durazo hasta a veces escondía los documentos que luego le... lo podían incriminar en algo, ¿no? Sí, o los... bueno, también se deshacía de ellos. Sí, podría ser que esta caja fuerte la desenterraron de ahí. La bota también da otra perspectiva. Sí, de algo más oscuro, ¿no? Pero esas ya serían suposiciones. Ya viste que aquí tiene también una puerta de seguridad. ¿Ve esta puerta? Sí, está bien gruesa. Yo creo que tenía motocicletas aquí adentro, si me preguntan a mí, porque no es del tamaño de un coche este portón. Pero aquí tiene una salida súper, súper accesible de su casa en una motocicleta. Sí. Mira. Ay, la madera bien, bien fina.
Pues el negro Durazo también quería ser presidente. Decían que nada más era cuestión de que alguien nada más lo delegara para que fuera. Y ya, porque decía que tenían muchos enlaces con el PRI. Pensé que había alguien ahí sentado, sí. Pero no son las estatuas. Todavía nos falta subir más. ¿Pero dónde están las otras escaleras? Las escaleras están por aquí. Ay, ¿ya viste? Las estatuas, siento que... ¿Que se van a mover? Mira, esta está ya vandalizada, ya le dibujaron aquí bigote a esta. Aquí había una frase escrita, pero no sé qué decía. ¿En dónde? Aquí. Chicos, cuando grabamos el video de la Posada del Sol, vimos que les llamó muchísimo la atención que nosotros comentamos un poco sobre Luis Miguel, sobre este artista que, por cierto, acaba de salir su serie y está pegando muchísimo. Pero bueno, muchos se quedaron con la duda de qué tiene que ver Arturo Durazo, el negro Durazo, con Luis Miguel. ¿Por qué algunos decían que tal vez él tenía que ver con la desaparición de su madre, que es prácticamente la trama de esa serie? Había un rumor de que el tío de Luis Miguel logró contactar con el negro Durazo. El negro Durazo era una puerta de entrada a muchísimas celebridades y oportunidades. En una ocasión, y de hecho se ve en la serie, ibas a ver la boda de la hija del presidente de México y Arturo Durazo podía abrirle la puerta a Luis Miguel siendo un niño para que él cantara en esta boda. Cantar en la boda de la hija del presidente te iba a abrir cuántas puertas. Oscuros rumores de personas muy cercanas a estas familias dicen que el padre de Luis Miguel, que es el villano, podría decirse, de esta serie, y esto estoy hablándolo en la vida real, el famoso Luisito Rey, se rumoraba que él le había ofrecido sexualmente a su propia esposa, al negro Durazo, con tal de que él lanzara la fama a Luis Miguel. Sí, porque a él lo invitaban a fiestas muy grandes en donde Luis Miguel cantaba y él, como que lo presentaban a varias personas influyentes de todo el medio. En la serie incluso interpretaron esta escena en la que el padre de Luis Miguel le dice a la señora Marcela, la madre de Luis Miguel, que vaya Durazo a hacer lo que él quisiera, pero algunos dicen que sí aceptó, otros dicen que no. De hecho, muchos dicen que en una fiesta que hubo, me parece que fue en Chihuahua, donde hubieron 4 personas fallecidas en un tiroteo orquestado por esta persona, dicen que ahí pudo haber ocurrido el homicidio de la señora Marcela. Sin embargo, esas son simples suposiciones. Otros más dicen que su cuerpo podría estar oculto en algunas de las propiedades de Durazo. Pero les digo, estos son rumores, por así decirlo. Hay fotografías de este artista con el negro Durazo cuando él era un niño. Hay fotografías de su padre igual. Sí. Algunos dicen que de hecho la señora Marcela se negó a hacer estos favores que su padre había intercambiado con el negro Durazo. Y que por haberse negado, el negro Durazo la había desaparecido. Y que le habían dado una golpiza al padre de Luis Miguel por haberle prometido algo que no le cumplieron y que lo habían dado por muerto. Nunca sabremos a ciencia cierta la historia, pero estos rumores se entrelazan mucho. Queremos tocar esto con muchísimo respeto porque al menos yo admiro muchísimo a Luismi, pero yo también me gusta mucho la serie. De hecho, veníamos cantando la de Cuando Calienta el Sol ahorita en el coche cuando veníamos de camino para acá. Sí. Y bueno, es muy desafortunada la infancia que tuvo este artista, sin embargo, es una persona sumamente talentosa y yo creo que por eso ha dejado... Es una persona, se tiene que respetar. El legado que ha dejado y sí, por el simple hecho de ser una persona. Pues intentamos tocar esto con la mayor delicadeza posible, ¿vale, chicos? Esto es el posible vínculo que existía entre el negro Durazo y esta celebridad y vimos que muchos de ustedes tenían esta duda y es por eso que quisimos aclararlo. ¿Esta es una puerta oculta o es...? No sé, ¿no es corrediza? Ajá. Bueno, chicos, vamos a subir estas escaleras rápidamente. Darían hasta adelante por si algo pasa. Sí, sé karate. Voy. ¿Sabes karate? Sí, fui a la primaria. Bueno, desde la primaria aprendí. Artes marciales de Darían. Mira, Capi, desde aquí la vista está mejor. Sí, desde aquí arriba, imagínate todo lo que podías ver en ese tiempo. Bien empoderado. Sí, te sientes sumamente empoderado, nada más. Imaginar, por ejemplo, que esto fuera mío, ajá, yo creo que te vuelves loco, ¿no? También tú te lo imaginaste, sí. ¿Qué harías si esto fuera tuyo? Sí. Y algo que él decía es que nadie
de la política mexicana ni de las celebridades tenía que sorprenderse de sus fiestas, ni siquiera los periodistas que hablaban de ellas, porque decía que la mayoría de periodistas y de otros políticos, otros jefes, ya habían ido a sus fiestas o querían ir a sus fiestas o querían hacer fiestas como las que él hacía. Y mira, el techo está lleno de espejos. Es que yo creo que lo usan. Sí, huele muy horrible esto, pero queríamos enseñarles rápido. Mira, espejos aquí arriba, ¿verdad? Como un cuarto sexual. Les iba a decir que no sabía si esto valía 700 millones, pero acabo de recordar que de hecho cada una de las esculturas y muchas de estas piezas no son grabadas por personas normales o con cualquier albañil como lo haría una persona como nosotros, por ejemplo. Él lo mandaba a hacer con artistas verdaderos, artistas de otros países de mucho renombre. De hecho hay un artista que fue el que hizo todas estas estatuas que están valuadas en muchísimo dinero. Igual pero estos murales. Policía los ponía de albañiles a... Ah, no recordaba eso. Sí, es cierto. No recordaba eso que comenta Darián, pero sí. Dicen que cuando él mandó a construir su casa del Ajusco en la Ciudad de México, que es prácticamente idéntica a esto, es como un chalet igual con este estilo de Partenón, puso a varios miembros de la policía de ahí de la Ciudad de México como si fueran albañiles a mover las piedras, a mover todo, porque decían que en el punto que él decidió que se construyera su Partenón de la Ciudad de México era una zona de difícil acceso, y decían que incluso veías a los policías subir con sus bultos de cemento e incluso con su uniforme. Si en estos tiempos consideramos que tal político de nuestro pueblo o de tal lugar o de tal sitio es corrupto, imagínense el descaro de poner a los policías. Y si no te despedían. Sí. Pero bueno, chicos, vamos a ingresar en estos cuartitos de aquí adelante. Estamos completamente a oscuras, vean, sin luz. Huele muy mal, de hecho. Pero aquí yo creo que lo usaron de baño recientemente, sí. Porque huele muy, muy fuerte. Así que vamos para otro lado, chicos. Y todo, pues, todo lo que él quería lo hacía. Pero bueno, chicos, a este punto seguramente se estarán preguntando, ¿cómo cayó alguien tan poderoso? ¿Cómo finalmente alguien con tanto poderío como lo es Durazo pudo caer, pudo ser atrapado? Hubo una época en la que México, aunque no lo crean seguramente ustedes, compatriotas mexicanos, fuimos el país considerado con mayores recursos de petróleo de todo el mundo, ganándole a los árabes, a países que siempre se han destacado por tener grandes cantidades de petróleo, como Venezuela, por ejemplo, ya que fueron descubiertos nuevos yacimientos petroleros que nos colocaron con un nivel de dinero muy, muy superior al que nuestra nación podía aspirar en ese entonces. México tenía tanto dinero que nos convertimos en el primer país antes de Ámsterdam, antes de estas ciudades de Países Bajos, en tener el gobierno de México sus propios burdeles, sus propios cabarets, sus prostíbulos, por así decirlo, de alto prestigio y propiedades del gobierno. O sea, dimensionen la cantidad de dinero que tuvimos en ese momento de nuestra historia. Tenían discotecas, tenían todo tipo de cosas. México invertía a lo tonto, porque incluso el presidente, que no me acuerdo si fue López Portillo todavía, pero decía, prepárense para la abundancia porque esto no se va a acabar nunca. Todos creíamos que México íbamos a ser como un nuevo Suiza. Hasta el negro Durazo, hasta la policía como que después la apreció y les puso hasta casino, bar, sí. En sus propias oficinas así de policía. Porque teníamos escuelas. Tanto dinero que no sabíamos en qué gastarlo. Como nuevos ricos, podría decirse, lo que hicimos fue arruinarlo todo. En lugar de pagar nuestra deuda, la incrementamos, la hicimos más grande. Invertir en burdeles, invertir en discotecas, no... que podía salir mal, ¿verdad? Ay, pero eso entonces propio. Nuestro auge económico se vino abajo cuando nos dimos cuenta que en realidad estos pozos petroleros que se habían descubierto, esos yacimientos, no eran tan eternos como se creía que iban a ser. El presidente de México, en lágrimas, dijo que se había equivocado, que lo disculparan. En pocas palabras, inició una cacería de brujas, inició una cacería de responsables de estos hechos, una búsqueda desesperada de intentar recuperar la credibilidad, dañando a alguien más que no fuera el presidente de México. Y el negro Durazo, pese a todo lo que había hecho por sus amigos de la política, tenía que ser la bruja de esta cacería. Sí.
En esta cacería de brujas se le advierte a Durazo que él va a ser investigado. Él al principio se burla, dice, ¿cómo? Yo soy intocable, yo soy un dios, yo no puedo caer. Sin embargo, muy contrario a lo que sus palabras decían, su boca decía, sus acciones demostraban lo contrario, demostraban que él tenía miedo. Su primera acción fue pasar varias de sus propiedades a nombre de su esposa. Creo que incluso este Partenón pasó a nombre de su esposa. Además de esto, decide huir de México temporalmente. Finalmente, en 1976, Arturo Durazo Moreno es detenido en el aeropuerto de Puerto Rico. En este aeropuerto de Puerto Rico, él es detenido y finalmente es traído aquí a México, donde es finalmente sentenciado, pero no fue sentenciado por violación, no fue sentenciado por asesinato, por robo, desaparición de personas, ni siquiera por las 12 personas asesinadas y con un tiro de gracia en Tula, o que se cree que abusó. No fue sentenciado por el supuesto tráfico de drogas, y digo supuesto, todos los delitos que hemos mencionado son supuestos, porque legalmente la única razón por la que Arturo Durazo fue sentenciado fue por enriquecimiento ilícito, por desvío de recursos, podría decirse en otras palabras. Nunca fue considerado legalmente un asesino, ni un narcotraficante, ni un secuestrador, ni un violador. Nunca se le vinculó oficialmente con la desaparición o asesinato de estudiantes. Nunca pudieron comprobarle todos estos hechos. Finalmente, solamente le dieron cárcel por desvío de recursos, y eso es prácticamente considerado una ofensa, especialmente para las víctimas de todos estos hechos. Y es que es sumamente triste que después de todas las historias que les acabamos de contar, tengamos que decir supuesto, porque te podrías incluso meter en problemas si lo acusas de esto. Y bueno, se preguntarán cómo terminó, al menos terminó el resto de sus días en la cárcel. Tristemente, tampoco fue así, chicos. Bueno, chicos, el final de Arturo Durazo Moreno, el Negro Durazo, no fue en la cárcel, pero si es que existe la justicia divina o si queremos llamarle de alguna forma karma, después de haber abusado sexualmente de tantos hombres con su clásico método de el palo de escoba, Arturo Durazo murió de cáncer. Estando en la cárcel, se le detectó cáncer colorrectal, o sea, que siento que fue un karma que le hicieron pagar. No sabemos si ustedes crean en el karma, en las circunstancias, nos gustaría que nos lo dijeran, pero finalmente Arturo Durazo murió de cáncer. Sin embargo, no murió en la prisión solo, como tal vez muchos consideran que se merecía, que sí lo hacía. Sus abogados solicitan que él pase sus últimos días fuera de prisión y esta petición le es concedida. Y bueno, actualmente la mayoría de sus propiedades después del juicio fueron incautadas, incluso las que él intentó jinetear, por así decirlo, pasándolas a nombre de otras personas. Entre esas se encuentra este lugar, el Partenón. De hecho, hace no mucho su hijo intentó recuperarlo, se intentó abrir un juicio para que el Partenón volviera a manos de la familia de Durazo, pero obviamente no consiguieron nada y actualmente esto es propiedad de México, aunque el acceso no está permitido, obviamente. Esta fue la historia del Negro Durazo, chicos. Esperemos hayan disfrutado de este videito, de este pequeño documental sobre esta persona. Si bien este no fue nuestro típico video hablando de cosas aterradoras, así. No, pero sí pasaron muchas cosas aterradoras sobre esa persona. Sí, lo que les iba a decir es que era como un diablo. No siempre el terror viene de espectros. No siempre la cara del mal la vamos a ver en el diablo, en Satanás, en manifestaciones, en fantasmas, en espíritus o en el demonio. A veces la cara del mal puede estar vistiendo un traje elegante, puede estar gobernándonos, puede estar en cualquier parte. Y esta historia, a mi parecer, es más siniestra que muchas creepypastas, porque al final de cuentas estas no son más que leyendas, y esto que les acabamos de contar son hechos llevados a cabo por una persona que se creía un dios y que terminó como tal vez merecía terminar. Y bueno, chicos, como siempre, esperamos que este video les haya gustado mucho.
Y que sigan a Darian en Instagram, porque ya síganme. Estaba a punto de decirlo. Y sigan al Capi también, porque él sí está pobre en Insta. Se me está haciendo burla, chicos, porque ella tiene como 10 veces más seguidores que yo en Insta. No quiere subir. Pero es que me lo acabo de abrir, chicos. Es que yo siempre dije que era del mundo de los bellos, pero aunque yo soy fellito, voy a estar subiendo fotos de los lugares a los que venimos, más que nada. Y bueno, por eso me abrí un Instagram y para... Porque luego cuando les tenemos que contar algo, siempre vamos al de Darian y luego dicen... No... ¿Por qué el Capi sale en tu Instagram? Y por eso me abrí uno, chicos, ahí por si gustan seguirme. Sí, yo tal vez no tenga miles y miles de seguidores, pero ahí voy a hacer mi luchita, chicos, por si gustan apoyar a este Capicito con un seguidor. Uy, la se cree bien poderosa acá la Darian en Insta. Se pega. Hasta se le pegó aquí lo del Partenón. No, pero bueno, chicos, esperemos hayan disfrutado este video, en verdad. Muchísimas gracias de corazón por todo el apoyo que nos han dado. Y por todo el apoyo que esperemos que nos sigan dando. Que este video les haya gustado y que dejen un pulgar arriba si fue así, para que nosotros sigamos haciendo este tipo de trabajo. En verdad, a veces poner un comentario, decirnos qué les pareció, decirnos su opinión sobre el lugar, nos sirve muchísimo. Y por eso les queremos pedir un último favor antes de acabar este video. Y es que, como ya vieron, vamos a estar un poquito más activos que de costumbre. Así que si ustedes conocen un lugar o tienen un lugar en particular que les gustaría que exploráramos o que contáramos su historia, sí, y que nos dicen, en este lugar espantan, en este lugar pasó tal cosa y les gustaría que fuéramos a ese sitio, coméntenlo en este momento aquí abajo. Ese es el favor que les queremos pedir esta noche. O mándenos un mensajito, que sí vamos a estar leyendo. Bueno, y chicos, todo. Los comentarios que tengan más likes vamos a considerar que son como que lo que más quieren. Sí. Y ustedes escríbanos. Si es en otra parte del mundo, igual pueden hacerlo. Simplemente vamos a verificar que el país esté abierto, porque ahorita con las restricciones pues no tenemos tanta flexibilidad como en otros tiempos. Pero si ese país está abierto, incluso vamos a ir a otro país. Ya ven que andamos medio internacionales ahorita. Y bueno, chicos, ahí déjenos el lugar al que les gustaría que fuéramos, ¿vale? Entonces, chicos, ahí dense like, retroactívense. Y bueno, chicos, muchísimas gracias una vez más. Y bueno, nos vemos en el siguiente video, ¿vale, chicos? Hasta la próxima. Hasta la próxima.